La reunificación familiar, la economía para mejorar la calidad de vida y la violencia fueron las principales causas que llevaron a los más de 2.000 menores de edad a migrar del país en 2018. Su principal destino, Estados Unidos, según el estudio denominado Niñez Migrante, un viaje sin derechos, realizado por World Vision Internacional. Los niños y las niñas están viviendo realidades en las cuales sus derechos no son respetados y están enfrentando carencias de tipo alimentario, de seguridad, de educación. Estos niños no reciben ningún tipo de educación y sobre todo de protección. Y una de las razones por las cuales la niñez está migrando es porque su nivel de estudios, particularmente en aquellas zonas rurales, llega hasta el noveno grado. Luego no tienen posibilidades de continuar, ni materiales ni físicas, por la distancia que algunas veces tienen que recorrer. En las áreas donde trabaja Visión Mundial, que ha sido, digamos, nuestra población, son alrededor de 2.500 niños y niñas que han migrado durante el año 2018, entre enero y diciembre. El primer estudio de World Vision se realizó en 27 municipios del país, revelando la vulneración de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes de las edades de 1 a los 19 años, que buscan salir de las fronteras patrias. Pero el llamado es a que no seamos indiferentes ante la situación de migración de los niños y las niñas y las familias, y que podamos unir esfuerzos para que cada niño y niña pueda encontrar aquí en El Salvador una oportunidad para tener un futuro y permanecer en él. Pese a la disminución en la cifra de retornados, el fenómeno migratorio tiene alarmadas a las autoridades del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Nos hemos reiterado a las familias que, si bien es cierto, las situaciones económicas y sociales del país siguen siendo difíciles, el riesgo que representa el viajar con un niño o niña en una situación irregular implica una serie de vulneraciones a sus derechos, tanto en el tema de garantizar su alimentación, su salud, pero esencialmente su seguridad. World Vision, instituciones del Estado e iglesias hacen el llamado para que los demás sectores de la sociedad se unan y busquen soluciones para que los miles de niños y adolescentes se queden en el país y no pongan en riesgo sus vidas por buscar mejores oportunidades.